Brindarles a los trabajadores del campo mejores condiciones de vida por intermedio de la formalización laboral, erradicación de trabajo infantil, inequidad de género y promoción de trabajo para jóvenes hacen parte del esquema implementado para la construcción del Pacto por el Trabajo Decente. Una prioridad es cambiar el trabajo en los niños por el estudio, pues el 38% del trabajo infantil se da en las zonas rurales. Esto va unido al impulso que se le está dando a los jóvenes rurales para que no abandonen el campo. Pues nos beneficiamos de que no tenemos que ir a la ciudad a tener problemas allá, tanta violencia y corrupción que hay. Entonces, pues siempre el campo nos da muchas más alternativas de una convivencia sana. Dentro de la nueva política agropecuaria está el retomar el camino para evitar que se envejezca el sector rural. Por eso el trabajo está dirigido a que los jóvenes encuentren en el campo esa oportunidad de prosperar. Un objetivo que lo tienen muy claro quienes laboran en la vereda Monquentiva en Guatavita, Cundinamarca. Pues sí, a pesar de que aquí en esta vereda es una vereda bastante pequeña, pues los jóvenes hemos tomado la decisión de quedarnos para seguir haciendo crecer no en terreno, sino en ayuda económica para toda la comunidad. Estamos estudiando, vemos acá ya bastantes jóvenes que estudiamos en la universidad, tenemos carreras relacionadas con el campo, en administración de empresas agropecuarias o zootecnia. La motivación de estos jóvenes por llevar progreso a su comunidad les ha permitido avanzar en sus estudios y consolidarse como empresarios agropecuarios. Ellos, a su vez, transfieren sus conocimientos a quienes están iniciando en estas labores rurales. Mi futuro en el campo espero que sea muy provechoso tanto para mí como para toda la comunidad, que yo sea uno de esos líderes que necesitan las comunidades, que sea un ejemplo para las personas, ya los niños que vienen. Para los jóvenes rurales existe en Colombia una iniciativa que apoya a quienes están clasificados en el SISBEN 1, 2 y 3. Es el programa de becas de educación superior en las carreras agropecuarias, que busca que estos jóvenes puedan realizar estudios en los niveles técnico, tecnológico y profesional. Esto les brindará mejores condiciones de vida sin abandonar su trabajo en el campo.